los perros se aburren. No sabemos si de que los saquen mucho a pasear o de no ver a los vecinos del pueblo demasiado, pero se aburren. La prueba es que en cuanto adivinan presencia humana, salen de su letargo. En Saja, Cantabria, las puertas están bien cerradas y las chimeneas humean, siendo prueba inequívoca de que los 100 vecinos están en sus casas. Aquí, donde las ranas cuentan con su propia señal de tráfico, tienen al menos el sonido del río como banda sonora. En Saja el parque infantil se ha asilvestrado y además de pasear el perro, por cierto, se pueden pasear otros animales. En los lugares pequeños la realidad no ha cambiado mucho. Hay soledad, pero esta vez la soledad es diferente, incluso redundante. Es la soledad al cuadrado. En Centenera, Castilla-La Mancha, los helados tendrán que esperar. Esperar el de sandía o el trufo plus. Esperar a que vuelva el sol, el calor y la gente. Aquí se firmaron tablas en la última partida de ajedrez al aire libre. Otra vez la soledad redundante, que es la que se tiene de por sí más la impuesta, y que da como resultado esa soledad mayúscula que provoca, por ejemplo, que los niños no acudan de visita durante el fin de semana. Calles principales desiertas y vecinos que a voces se preocupan de que el de al lado esté bien. Al menos tienen muchos espacios con cielo abierto. Lo único, el cielo, que no tiene echado el candado. En los sitios pequeños donde todos se conocen, hace tiempo que no se ven. Viven estos días como la mayoría, aunque están más acostumbrados a la ausencia. Acostumbrados a que la gente se marcha a esas grandes ciudades que hoy están tan vacías como el pueblo. La lección del confinamiento la traían aprendida de la casa de donde no salen. En estos sitios, la vida lleva suspendida también casi un mes. Esa vida que en muchos casos ya estaba vaciada antes de que se decretara el vacío oficial. Vacío al cuadrado, como la soledad. El aire está tan quieto que podría adivinar a un fantasma acercarse.